no se aferró a su gloria. Y semejante a un hombre se despojó y como siervo vivió. Y a sí mismo se humilló y como un hijo sobre todo nombre, nombre sobre todo.
nos ha dado un hijo, y a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le han otorgado estos nombres de realeza: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz.
generado en mí nuevas formas de contemplarte. Y ahora yo quiero vivir y caminar bajo una nueva vida, que las bases de obediencia estén fundamentadas, así como tu vida y la del Padre desde la eternidad estaban entrelazadas. Creo en una generación que vive y crece amando la voluntad del Padre, que su mayor anhelo es con su vida agradarle, que todo lo que hablan, hagan y compartan, a través de ellos tu vida sea reflejada. Creo en el Padre que ha enviado al Hijo para amarnos, pero también creo en el Hijo que ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos. Somos aceptos, adoptados y comprados a un precio muy alto por tu
mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Yo viviré, Jesús.
así dice el Señor: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Jesús, respondemos a tu llamado. Respondemos a tu voz de permanecer en tu presencia. De que cada vez que nos llames, digamos, aquí estoy, para obedecerte y para hacer tu voluntad en esta tierra. Que venga tu reino, Señor, y primero en nuestros corazones responderemos.